Vete. Estoy ganando los 8, que tampoco es que sea eso. Y tiro esto que me la pela realmente. Saludos, viajeros. Ay, madre mía, los palos que tengo. Los palos. Saludos, viajeros. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase Rúnico. Y por fin me voy a traer mazo de Spalus porque está ganando JCG, está ganando torneos. Esto es la leche. Y por mucho que a mí me raye, se puede jugar, ¿vale? Es un mazo muy bueno. Es cierto que tienes que robar los maestros para ganar. Pero como se cura bastante, roba mucho y tal, pues parece ser que funciona bien. Bueno, ¿cómo funciona esto? Pues primero, Maiser lo tienes que cargar para que te dé dos convicciones impulsoras. Y lo ideal es conseguir cuatro convicciones impulsoras mínimo para poder tirar en un turno 8. ¿Por qué 8? Os leo esto. Y si infliges de daño un combate enemigo al azar, si has jugado tres o más convicciones impulsoras durante este turno, durante esta partida, inflige 2 a la cara. Si esta carta ha recibido carga mágica 5 veces o más, agrega una convicción impulsora a tu mano. ¿Vale? Entonces, si ya tenemos la data cargada, incluso reducida a 0 con una evolución de Miser, ¿vale? Pues imagínate que tenemos 4, pues tenemos las 4 cargadas, pues podríamos tirar las 4 cargadas y luego las otras 4. Literal, al final tira 8. Hace 2 por 8, 16. 16 no mata. ¿Qué pasa? Aquí entra Amaryllis. Que ahí ya contra por 721 ya sí matarías. Entonces, mínimo 2 Maesers. Mínimo 2 Maesers. Sin 2 Maesers yo no sé cómo ganar. Porque claro, con solo 2 hechizos lo que tienes que hacer es jugarle un hechizo un turno 2, otro turno 2 y luego ya matarlo. Pero serían 4x3, 12. Bastante más complicado. O ya vas combinando, por ejemplo, para tirar los 2 hechizos cargados. Cargar los otros con otras cartas por 0 que tenga y a lo mejor con solo 2 copias puede llegar a hacerlo, pero con mucha suerte a lo mejor haces 18, ni siquiera haría letal con un solo Maiser, ¿veis? Es complicadillo. Y luego el resto del mazo es que es increíble. Esto limpia y te cura, esto te pone un escudito y saca esta carta, que esta carta cuando juegas con Preludio aplica carga mágica y te cura. Si juega algo de carga mágica evoluciona. Con esto las vas sacando y saca un montón de guardias. Esto también saca un hechizo que te cura. Esto te cura. Esto no te cura, pero bloquea un bicho. Esto puede robar por 0. Y esto, si está cargado, también te cura. Entonces, como os dais cuenta en el mazo, es todo robo y curación. El mazo, si tuviese un tutor de Maiser, sería posiblemente tier 1. Yo creo que sí. Pero ¿qué pasa? No hay una carta específica de Rúnico ni de Neutral que es que diga, roba un coste 1, por ejemplo, ¿no? Lo típico de roba un coste 1, pues podría robar el Maeser con esa o la Amaryllis, ¿no? Que estaría bien. Pero bueno, eso es lo que hay. Yo voy a jugarlo porque he dicho ya que lo voy a traer. Es un mazo bueno, pero esto aquí sí que es un mazo muy suerte dependiente. Si nos roban los Maeser o roba uno, no ganas. Eso sí, como roba bien los Maeser es devastador. A mí me han llegado a ser triple Maeser, me han ganado el 6. Pero bueno, que no me enrolle más, que vamos a jugar, vamos a curarnos mucho, a aguantar y a ver qué tal va esto. Me parece muy buen mazo, lo que pasa es que es el típico mazo que roba dos veces mal y se te quita la gana de jugarlo. Pero a la larga, un Maeser me lo quedo. La Amaryllis me la puedo quedar, ¿eh? Amaryllis 1 y luego al 2 no es mal plan. Y más contra el vampírico ese que me va a reventar. La de la ira, pues no. Es que hay un problema. Primero tienes que robar el maestro. Luego tienes que cargarlo. Y luego tienes que cargar los hechizos. Mucho cosa. Bueno, pues tenemos aquí esto y ya está. Así que tampoco es mucho. Vale, qué bueno que no me cure. Porque me va a curar luego. Podría jugar otra Amaryllis para sacarle más efectos, pero no sé hasta qué punto. Quizás es el play, ¿eh? Pero me gusta también. Es que creo que es el play, tío. Creo que es el play. Hacer esto. Esto. Es el play, tío. Es el play, tío.
la curación. Me venía bien el Spellbus, pero bueno. Aparte, me puede llegar a sobrevivir una para un turno alto, ¿sabes? Esto también me quedo, ¿no? Vale, tiene suerte. Bastante suerte, realmente. Esto no se acumula, ¿no? Eso no me mola. Pues nada, supongo que juego la ardilla esta. Cargamos el Miser esta. Ok. Ya la bicha esa ya no me molesta tanto porque la locura la va a cargar igual. Vale. Que gaste de boss no me desagrada. Me pega la cabeza, ya eso no me mola, ¿no? Pero hasta las sabemos, está bien. Como el Maisy. Y bajando esta está guay. Me gustaría limpiar todo. Que siga gastando de eso estaría guay. Curarme me gustaría también, tío. Uf, es que hay muchas cosas. Meter otro tormento tiene sentido también para tradear. Seguramente tengo que hacer eso. Vamos a jugar esto. Uy. Tengo que tirar esto. Que pego los hechizos, ¿sabes? Falta uno más. T13 de vida. Vamos a curarnos. Esto ya luego me cura. Esto se ha creado un Miser, que no tiene mucho sentido. Es mejor guardarlo para cuando yo juegue esto. Entonces lo que voy a hacer. Vamos a curar uno. Al final he gastado la EV igual, se va. Ahora hay que buscar curación y ya está. Lo cual es una mierda, pero bueno. Yo creo que sí que tenemos esto. Esto parece que no quiere bajar en nada. Y esto es robo, pero... Sí, me quedo en aire. Y me falta esto. Vale. Tengo el Evo. Total, él tiene tres ahora. Y aquí esperamos. ¿Qué esperamos, vale? Espero que no me mate, que no me haga 13. No ha absorbido, ¿vale? Tira eso. Ahora hay que curarse. El problema es que cuando resucita no te cura. Bueno, pero la ira te pone un escudo. El escudo siempre lo pone. Ah, está bien. Va a tirar el misil mágico, supongo. Metemos ya esto. Hay que curarse. No tengo tanta prisa para eso. Vamos a poner esto. Y esto sí. Maisa, qué bueno. Bueno. Ahora hay que tener mucho cuidadito, pero... Con dos Maises sí que le puedo llegar a levantar. Joder, tío, es que como él tampoco baja, él sabe que esto me cura, pero bueno, no va a bajar nada. Esto se lo puedo tirar solo a bicho enemigo, ¿no? Está buscando matarme con los dasos. A ver, este mazo se cura mucho, tengo que buscar mucha curación, gente.
Eso es bueno. Por suerte, he bajado para tirarle a cosas. Bueno, eso no está mal del todo, yo qué sé. Me estoy tirando. No. No. Ah, bueno, esto no es. Entonces sí puedo. Voy cargando el otro. Hay que tirarlo, Falta una carta. Después el boom, ¿no? Probamos. No, me voy a curar. Bueno, creo que se me olvidó. No tengo Evo, qué pena. Bueno. Está cargado, ¿no? Pues esto a la su puta cara. Esto que saca. Esto también evoluciona. No sé si le voy a meter un misil. A ver, pues. Sí, misil mágico, ya está. Bueno, pues este maíz se lo juego ya. Porque esto ya es un muchacho, eso. Y ese no lo voy a cargar. El problema es que le tengo que meter todos los hechizos en el mismo turno. A ver, no está mal, Matar guardia, ok. ¿Le puedo matar este turno? Sí, no. Ahí el problema es que me tiro una garra afilada o algo así, pero bueno. Mala suerte. Todo curación. Hay que empezar por lo que está gastado. A ver, no le puedo. Si le juego 9, sí. 9, ¿cuántos serían? 9 por 2, 18. Ni siquiera le mato si le juego 9. Sin... Le tengo que jugar los 10, que son 20. Con 10 pepes. Es difícil, ¿eh? No es imposible, pero es difícil. Me falta uno más para sacar la tipa. Bueno, empieza por aquí, leche. Vamos a empezar a bajar la vida porque si no es que esto es imposible. Esto ya saca. El escudo lo tengo, así que sí. Esto lo jugamos ya. Quitamos de estas dos. Esta. Y esta. Que no limpio. Y no limpio, Y no le limpio, Y ahora se cura entero. Es que él me va a matar ahora en un turno. No, silencio. 15 me puede hacer. Ah, aquí tiene un escudo. Ah, no, ese es su escudo normal. Y me mata. Qué ridículo, tío. ¿Habéis dado cuenta que simplemente la partida ha sido que él todo el rato hace daño y él no se le agota el daño ni las curaciones y mi daño es limitado y mis curaciones son limitadas? ¿Habéis visto la diferencia de nivel de mazo? La has jugado mal, te tenías que haber guardado la otra coste 1 y entonces lo hubieras matado. No, seguramente hubiera muerto antes por no haber metido la área. Pero sí, no, campeón. Tienes razón. Estoy respondiendo ya al comentario que va a suceder. Yo creo que sí, me quedo una Marilis, tío. No, full miser. Hay que jugar a ganar. Hay que jugar a ganar, gente. Vale, ya tenemos dos miser. Soy buenísimo. Bueno, pues ya solo necesito cargarlos y la Marilis y ya está. Y aquí, pues nada, vamos cargando y cositas.
Entonces, no hay más misterio. Fíjate, esta partida lo bien que pinta. Vale, vamos a tratar de ahorrar esto. Se sube la vida. Eso ya es malo. Es una cosa un poco random eso, pero... Qué bueno tener eso ya. Tratar ahí. Aquí esto lo cargamos pronto. Me gustaría jugar esto, pero no puedo tirar esto, ni esto, ni esto, es decir. ¿Qué está jugando este tío? Más de subirse la vida me jode, ¿eh? Un poquito. Es que no merece la pena. Mejor esto. Jugar un Miser. Dar uno de estos. Y yo no jugaré el otro Miser, porque el otro Miser lo puedo meter ego y lo reduzco a cero, ¿sabes? Que eso es mejor. El mazo de los cotes 5, creo, ¿eh? Madre mía, sí que lo tengo tuyo. Vale, juego esto aquí. Y me quemo una carta, fíjate tú, qué pena que tengo. Pasa que tengo que jugar dos, pero bueno. Lo que puedo hacer es guardarme dos, los dos por cero y jugando a los otros nada más. Para cargarlo. El otro me lo guardo para Wurz. Para Wurz. Quiero todo para ganar. Sí, ¿no? no quiero, es que no puedo perder ni uno. Esta carta tiene carga mágica, ¿no? Con Evo. Por evolucionar eso. Ahora no tiene mucho sentido que lo juegue, ¿no? Aquí... Hostia, es que esto es un problema, porque esto me quita dos cartas, pero no me quiero quitar esto. Tengo que hacer un turno de no hacer nada. Pero supongo que me quedo con esto. Realmente no tengo que jugar tanto, son 7. Sí, puedo jugarlo, sí, ya está. Me molesta. Ah, no, le tengo que hacer más daño, que son 22. Le tengo que hacer más daño. Que le tengo que hacer más daño, claro. Son 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. Sí, le tengo que tirarle 8. Uf, qué bueno es esto, tío. Justamente es que esto es que era una carta de robo mala porque es que no quería quitarme nada. Uf, Miser, qué bueno. Nah, yo creo que hay que jugar, empezar el juego. Tengo un Miser, vea así. Sí, va a tener... ¡Ay, que no tengo Evo!
No tengo Evo, claro. No puedo, no voy a poder ganarle porque tiene 22 de vida, tío. No puedo ganarle nunca. 2 por 8, 16. No tengo Evo para esto, para recuperarlo. No tengo Evo para acá. Me he perdido. No, no, me rendí porque es que no puedo matarle. Tiene 22 de vida. Si no, sí que le podría matar. O sí le puedo matar. Es que no puedo jugar 12. ¿Cómo juego 12 cosas de un PP en un turno? No puedo. Días son 20 PP. Me voy a rendir, tío. Ha hecho otra. Me voy a rendir, tío. Es que no puedo. Es que tenga 2 puntos de vida, ya sé que no le puedo ganar. Qué mal, tío. Es que. ¿Veis? Esta partida la he perdido. ¿Por qué he gastado una Evo, tío? He jugado gastando una Evo, ya está. He perdido. La segunda Evo me la tenía que guardar. Ya está. Ya está. Fin. Es que le veo demasiados problemas, tío. A mí es que me. Creo que esto es uno de los mazos sobrevalorados. Que me parece genial que gana JCG, pero. Yo es que me quedo. Nada, tío. No sé. Me voy a echar una más. Es que ya estoy viendo los problemas. No te robas los maestros, pierdes. Gastas la Evo y no puedes tirar la Amarilis, no te llega el daño, pierdes. Y luego pierdes como todos los mazos normales. O sea, es como que tienes demasiados handicaps, tío. Fíjate que he robado dos maestros y he perdido partida, tío. Yo es que no entiendo nada, tío. ¿Será que soy muy malo y ya está, tío? Supongo que esto es un mazo solo para genios. Y como yo soy una persona normal, pues no voy a poder sacarle el provecho y ya está. No, lo ganarán los genios que ganan torneos con el mazo, que son genios. Genios del Olimpo. Son dioses. Y yo, pues, me puedo hacer. Como mi rival. Mi rival, por ejemplo, Pem, ¿no? Voy a ver. Vale, tengo Maiser. Vale. ¿Qué hemos aprendido de la partida anterior? Hemos aprendido algo muy importante. Necesitas la segunda evolución para ganar. No la malgastes. Si te mueres, te jodes. Esto no tiene demasiado sentido. Y esto bien. Vale, si te mueres, te jodes. No. Y tienes que ir cargando los hechizos de Miser antes de jugar el segundo Miser. Porque claro, si no, ¿para qué me sirve ponerlos por cero si no le mato? Entonces, son muchas cosas. Vale. Vamos a empezar por aquí. Daño que le estamos haciendo a la cabeza es decente. Que me he pegado a la cabeza. No me molesta tanto. Jugamos hasta aquí. Tengo que intentar usar muy bien las evoluciones. Muy bien. La primera evolución sí que la puedo usar de forma defensiva, pero es que la segunda ya no. Y eso es un poco problemático, ¿no? Fíjate cómo no la gasta. La puede gastar ahí. Y me jode bastante. No, ¿ves cómo no la gasta? Estamos aprendiendo en nuestro rival, gente. A veces hay que hacer eso. Esto hay que limpiárselo. Es que dejar el Maiser vivo es peligroso. Sí, es peligroso. Y tiro esto. Pero claro, la segunda Evo no la puedo gastar. Estas de cero no las puedo gastar. Ahora jugar el otro Miser. Tengo que jugar algo para quitarme una carta. Quizás me tenía que pillar el huevo, por eso.
Él empieza a cargar las data. Tengo tres cuidaditos ahora. Sí, voy a hacer esto y esto. Y estas no las gasto. ¿Vale? Y quemo carta. Y ahora tengo que gastar. Tengo que ir cargando estas. Que realmente da igual. Sí puedo gastarlas porque... lo que necesito es meterles 7. 7 en turno 8 se puede con una Marlis. 3x7, 21. Problema el escudo. Bueno, tengo que tener cuidadito con eso. A ver, lo suyo sería intentar cargar estas. A ver, que no están cargadas. Ah, esa la tiene que matar por huevo, no es tarjeteable, menos mal. Si no es que no la puedo ni reanimar. Ahí viene su escudo. Sí, hay que gastar hasta la de cero. Y aquí, si gano, es porque me robó Miser. Así de triste, pero es verdad. Esto buenísimo, porque me garantiza eso. Una mano. Ahora, esta tiramos aquí. Pon. Pon. Vamos. Seguimos ahora seguimos con estas. Tiempo de vida. Hay que mirar todo el rato. Esta está cargada. Le hemos quitado el escudo, que es muy importante. Y... tenemos la ardillita. Y ahora, si lo puedo matar, lo mato. Sí. Ahora ya se van cargando de forma escalonada. Si se pone un escudo, no lo puedo matar, ¿eh? Se pone a 20, sí. Y aquí es por cuestión de PPS, ¿eh? Sí, es 3x7, 21, ¿no? No hay más. Qué ridículo, tío. Me parece demasiado ridículo este mazo, tío. La condición para ganar me parece demasiado, tío. O forzado, no lo parece. Quiero que me lo pongáis en los comentarios. ¿Pensáis que simplemente ha habido gente muy buena, que ha tenido muy buenos resultados y por eso está tan sobrevalorado? ¿O soy yo que estoy loco? Es que me interesa mucho saberlo, tío. Fíjate, estoy ganando los 8, que tampoco es que sea eso. Y tiro esto que me la pela realmente. Que más ya carta, porque ya esto se acaba la partida. Tiramos esta para. Así ya no hay problema. Pero ven, así ya se mata. Justito, ¿eh? Que tampoco es que... No sé, tío. No sé. Me parece demasiado... Todo muy, muy... Si no tuviese el problema de la evolución, ¿eh? Si no fuesen evo dependiente... Tanto el rebajar Miser como la Marilis. Ok. Pero es que Evo dependiente, Miser dependiente. A mí no me convence este mazo, tío. Yo lo siento. No me convence.
Os leo los comentarios a ver qué me decís vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Si así ya sabéis, que podéis darle like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.